todo lo que se esconde detrás de esa publicidad que nos llenan de mensajes de amor y felicidad y de cosas deliciosas que usted no se imagina lo que le va a provocar a usted y a su familia. ¡Vamos! Para la obesidad, la gordura, para la diabetes, para el cáncer, ¿por qué no? Estas cucharaditas no son suficientes. Para que los empanzone a diario y les pudra los dientes. A los niños, los ancianos, a toda la gente los volverá locos y dementes. Ansiedad y trastornos en sus pequeñísimas mentes. No hay como una Coca-Cola tan venenosa y corriente. Ah, y he cambiado el etiquetado. No todos mis ingredientes están a la disposición de la gente. Algunos son secretos. Doctor, doctor, aquí está el caramelo número 4. Caliéntelo y póngalo en la Coca-Cola. Pero que sea menos de 29 UG, no nos vaya a dar cáncer. Nos, me suena manada. Este veneno no lo tomaría por nada, aunque de la sed me estuviera muriendo. Pero esta bebida hace que mis bolsillos sigan creciendo. ¿Qué dijo, doctor? Nada, goloso, que sigas bebiendo. Con la familia, a la hora de la comida, en la cena, con los amigos, con los niños, Coca-Cola sigue uniendo a la gente en todo el mundo. Hoy, por cada millón de personas, en peleas, protestas, guerras, hay un billón de personas disfrutando Coca-Cola. ¿Ya ves? No nos cuesta nada sonreír. Destapa la felicidad. Tú dices que no usas drogas, pero bien que te encanta toda la Coca-Cola. Te alocas con tantas cosas que contiene una botella de Coca-Cola. A ti que te encanta la Coca. Diabetes segura, obesidad y el bullying también te va a atacar con gordo, gorda, desnutrido, todos los dientes con caries y una panzota. Destapa la obesidad. Toma agua, toma vida.